Bienvenidos a mi canal Recetas con Verónica. Espero que estén muy bien, pero muy bien, mi gente linda. Gracias por siempre estar aquí. Ahora vamos a hacer unas deliciosas carnitas que les va a encantar, mi hermosa gente, a mi estilo. Muy deliciosas. Yo se los quería hacer allá afuera, pero allá en mi rancho está lloviendo demasiado. Así que el día de hoy me tocó la lluvia. Bueno, vámonos a nuestros ingredientes. Ok, mi linda gente, aquí tenemos 5 libras de carnitas. Tenemos naranja agria en jugo, sal. Aquí tenemos 2 cabezas de ajo, cáscara de naranja, un limón, 6 hojas de laurel, 3 chile árbol, un guajillo, una cucharada de tomillo. Y aquí tenemos nuestra salsa verde, nuestra salsa roja, cebolla picada y nuestro cilantro y nuestros limones. Bueno, vámonos a nuestro procedimiento. Ok, mi gente linda, yo les voy a acercar la cámara para que vean que vamos a echar aquí las carnitas. Ok, mi gente bonita, entonces yo voy a poner aquí las carnitas, miren. Aquí tenemos lo que son 3 litros de agua. Yo no le voy a echar aceite, porque la verdad, el aceite es muy dañino. Entonces yo después les voy a hacer afuera con aceite, miren, les voy a regar aquí las carnitas. No le vamos a poner nada, nada más lo vamos a poner a hervir. Lo vamos a dejar hasta que se cosa más o menos por una hora. Ya cuando esté lista le vamos a agregar lo demás, mi linda gente. Ok, mi linda gente, así va. Te vamos a esperar a que se le seque más el agua, continuamos. Ok, mi linda gente, entonces ahorita le vamos a echar todas las cosas. Ahorita yo les acerco la cámara, miren, es lo que le vamos a echar. Ok, mi hermosa gente, ya lleva de una hora, entonces le vamos a agregar así el juguito de limón, primeramente de un limón, y le vamos a destacar el limón, la cáscara de naranja, le vamos a poner su tomillo, le vamos a agregar los 3 chiles de árbol, el chile guajillo y el laurel. Ahorita le vamos a poner, vamos a licuar el ajo con la naranja agria, vamos a ponerle una taza. Ok, le vamos a menear. Miren. Cuidado que no se vayan a quemar. Y ahí nos va a ir agarrando ese saborcito sabroso. Cuando ya se seque, se va a freír, se va a dorar solito, mi linda gente. Yo no lo quiero hacer con aceite esta vez. Cuando se las haga afuera, las voy a hacer con aceite. Ahorita las voy a hacer así, de esa manera. Miren, y ahí huele tan delicioso. Miran cómo huele de rico. Bueno, vamos a agregar, vamos a poner ahorita a licuar el ajo y la naranja agria, una taza. Le vamos a agregar sal también. Miren, le vamos a agregar una cucharada de sal. Ok, le vamos a menear, mi linda gente. Miren, como quiera, lo vamos a probar si. A ver si quedó de sal. Miren. Ok. Esto huele bien delicioso, mi linda gente. Y le falta todavía que se. Bueno. Y le meneamos. Y lo dejamos ahí que sigue hirviendo. Ok, mi gente, ya tenemos hoja de aguacatillo. Le vamos a poner, o sea, hoja de aguacate. Y lo vamos a menear, miren. También esto para que le dé un sabor a nuestras carnitas bien sabroso. Huele bien delicioso, mi linda gente. Bueno. Okay, mi hermosa gente. Miren, aquí tenemos una taza de agua. Y aquí le vamos a agregar los ajos. Miren. Y le vamos a agregar la taza de esta naranja agria. Si ustedes quieren ponerle el jugo de la naranja, de esa naranja normal, la pueden hacer, pero es muy dulce, es mejor la agria. Ok, mi hermosa gente, vamos a licuar con este de. Ay, no, está abierto. Ah, no, no estaba cerrado. Ok, vamos a licuar. Okay, y apagamos, mi hermosa gente, y lo vamos a llevar para echarlo ahí al nuestras carnitas. Ok, mi hermosa gente, aquí se lo agregamos, miren. Para que esto vaya hirviendo
y ya cuando vaya quedando, entonces solito se va a ir absorbiendo. Si tienen un poquito de leche, le pueden agregar un poquito de leche. Le vamos a agregar una media cucharadita de azúcar para que le dé, de azúcar morena, para que le dé un saborcito. Ok, aquí tenemos la media cucharadita, miren. Y le movemos. Y aquí ya me estoy ensuciando. Y aquí ya que se ponga a hervir. Ya que hierva, ahí se nos va a consumir el agua. Bueno, ahí ya está empezando a hervir, mi linda hermosa gente. Ok, mi hermosa gente, entonces ahorita ya que hierva, ahí la vamos a dejar que hierva hasta que se consuma el agua. Miren, ahí va soltando su grasita. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es sacarle ya esto, miren, porque pues ahorita ya va a quedar seca. Entonces la vamos a sacar para que no se vaya a amargar, o pues que vaya a quemarse aquí mi caso. No sé cómo le digan ustedes, miren. Y ahí le sacamos todo eso para que ya lo dejemos ok, lo dejamos acá. Miren, le movemos. Y esta de ahí ya va soltando la grasita. Ya solo vamos a esperar que se dore. Miren, aquí tengo otras hojitas que las voy a sacar. Miren qué rico huele. Estos tacos van a estar súper deliciosos, mi linda gente. Y aparte, no, como yo no ocupé aceite, esa es la pura grasa que le salió a la carnita, miren. Ya nada más vamos a esperar a que se doren tantito. Y eso es al gusto, si ustedes las quieren dorar, si no, también así nada más puede ser, mi linda gente. Ok, mi hermosa gente, miren, así se va dorando ya. Miren, eso se ve delicioso. Miren toda la grasita que soltó. No necesitan de echarle aceite porque la carne tiene mucha grasita. Entonces vamos a dejar que se dore otro poquito. Ok, mi linda gente, miren, así es como me han quedado. Aquí están crujientes, suavecitas. Yo así las voy a dejar. Si ustedes las quieren dorar más, dórenla. Voy a apagar la lumbre. Y ahorita nos preparamos un delicioso taco. Miren, así me ha quedado. Vieran qué delicioso está. Y bien suavecita. Si ustedes quieren dorarla más, está bien. Vamos a hacer unos tacos. Ok, mi hermosa gente. Entonces aquí ya tengo mis salsas. Estas salsas las voy a hacer en otro video. Igual esa salsa verde. Tenemos nuestra cebolla y todo. Bueno, vamos a agarrar nuestra carnita y la vamos a picar. Miren. Miren cómo está. Es suavecita. Huele tan delicioso. Miren. Les va a encantar para hacer sus taquitos. ¿Okay? Bueno, entonces ahorita le vamos a poner sus tortillas. Que yo aquí ya las tengo calientitas. Y miren. Vamos a hacer aquí unos 3 taquitos también calientes las tortillas. Ustedes quieren, la pueden hacer a mano. Miren, aquí le vamos a poner lo que quieren picar más, lo pueden picar más. Miren, no estoy agarrando con la mano porque es para nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces aquí le voy a sacar un poco más la cámara para que ustedes vean cómo yo le voy a echar todo. Ok, vamos a poner su cebolla. Miren. Miren, mi linda gente, esos tacos están, esa carnita está, mi linda gente, súper deliciosa y no está así grasosa, sino está muy deliciosa, mi linda gente. Bueno, entonces le vamos a poner su salsita verde. Miren, mi hijo quiere de las 2 salsas, así que le vamos a poner de las 2, mi linda gente. Miren qué delicia. Le vamos a adornar con sus limoncitos. A él le gusta mucho el limón, miren. Qué delicia de tacos, mi linda gente. Esto es una sabrosura de tacos, miren. Ahorita hago para mí y los probamos. Ok, mi hermosa gente, vamos a probar un taquito delicioso, miren. De carne, nada más que yo lo hice nada más con una tortilla. Me veo el cilantro. Es una delicia estos taquitos. Nada más que el chile, mi linda gente, está pero picosísimo.
Bueno, muchas gracias, suscríbanse en mi canal, compartan para que lleguemos a muchas personas, gracias, y hasta la próxima con un nuevo hito, que Dios les bendiga, bye, mi linda gente.